Todos. Vamos a hacer, si os parece, primero las fotos. Los sujetamos entre los dos. Por favor. Eso es. ¿Vale? Sí. ¿A un billo corta? Gracias. damos la mano. Sí. Por favor, sujetamos y mantenemos. Eso es. ¿Un mister solo? Y el mister solo, correcto, sí. ¿Vale? Muy bien, gracias. Ok. Eh, siéntese por aquí, Peter. Uh -huh. Mohamed, al centro. Bien, como les decía, buenos días, bienvenidos. Eh, vamos a presentar hoy a nuestro nuevo técnico, a ya... Gaita Caritano, lo va a hacer nuestro director general, señor Elasi. Cuando usted quiera. Buenos días. OK. Hello, everyone. Uh, today we are here to welcome our new uh, head coach uh, for, the, for this season and the next season. I wish him all the luck in the world and, uh, and um, I hope uh, we complete all our objectives together. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí para presentar a nuestro nuevo entrenador. Eh, para lo que queda de temporada y la siguiente, y mi, me gustaría expresar mis mejores deseos para él, para cumplir nuestros objetivos de la mejor forma posible. Muy bien, pues cuando lo deseen, preguntas para el señor Galiano. Bienvenido, Víter, buenos días. Ah, muy buenos días. Pues, preguntas. Buenos días, Gajka. me llamo Juanjo García, soy de Interamería Televisión. Antes de nada, desearle toda suerte de, de éxitos en este equipo, aunque de momento la papeleta está complicada, que es pues, reactivar al equipo. Bueno, conocer su primera valoración, sus primeras impresiones de cómo ha visto el estado de la plantilla después de los primeros entrenamientos. Bueno, antes que nada, dar las gracias también ¿no? por mi llegada aquí a todo el mundo, al club, a los responsables, eh, a todos vosotros, a la afición y bueno, es, eh, esperar eh, lo mejor de todo el mundo. Eh, al final como me preguntas tú, pues lo, lo más importante es que rememo, rememos todos en la, en la misma dirección, ¿no? Ahora estamos todos en el mismo barco, seguramente siempre lo habéis estado, pero ahora necesitamos más que nunca a todo el mundo, ¿no? A, a vosotros, a los periodistas, a la afición, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la gente que manda en el club, creo que todo el mundo tenemos que hacer piña en esta situación difícil y, e intentar sacar esta situación, que yo soy optimista, por eso estamos aquí, si no no, no hubiéramos venido en esta situación difícil, pero creo que que queda liga por delante, que hay jugadores, que hay equipo, que hay afición, que hay gente que, que le importa esto de verdad y, y estamos pues positivos, no? Lógicamente sabiendo que es una situación complicada, pero, pero que queda mucho tiempo y que, que la Unión Deportiva de Almería puede salir de, de donde está y somos optimistas. Estamos estamos convencidos. Muy buenas, Miguel Del Pino de La Voz de Almería. Decirte que yo personalmente te estoy muy agradecido porque hayas venido aquí. Que esto no es una perita en dulce, que lo vas a tener muy complicado. Ojalá que al final consigas el objetivo. ¿Qué es lo que te ha hecho a ti venir a Almería? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles han sido los parámetros que te han hecho pensar que este equipo, que en este momento es último, que ha encajado 24 goles, si no me equivoco, y que no conoce la victoria, puede, puede conseguir el objetivo de la salvación? Bueno, primero porque me gustan los retos difíciles también y bueno, pues ya al final, aunque soy un entrenador relativamente joven, pues ya tengo una experiencia en primera división, en varios equipos, en segunda división, he estado en situaciones muy complicadas y bueno, me gusta este tipo de retos, ¿no? Y luego lo que más me ha hecho también es conocer a los jugadores, ¿no? Los conozco bien. Eh, pues he seguido mucho a este equipo durante muchos años, conozco bien a los futbolistas y creo que tienen posibilidades, ¿no? que si hacemos piñas, si hacemos, piña, si hacemos grupos si, y si entre todos remamos hacia adelante, pues creo que, que el equipo puede mejorar, puede conseguir victorias y si no, no hubiera venido, ¿no? si no hubiera creído que el equipo puede mejorar o puede ganar partidos y creo que, que lo puede hacer. ¿no? Es, es evidente que tenemos que mejorar cosas, que va a costar tiempo. Eh, en la situación en la que estamos y sin haber ganado ni un partido, no es una situación en la que se salga en dos, tres semanas, en un mes. Eh, quedan meses y, y, y lo que hay que hacer es estar en competición y empezar a ganar partidos cuanto antes para poder estar en la pelea. Eh, va a ser una situación en la que nos vamos a tener que acostumbrar a, a estar ahí entre todos, eh, en ir remontando la situación poco a poco, pero va a exigir tiempo. No es una situación que le puedas dar la vuelta en una o dos semanas. ¿no? Vamos a necesitar un poquito de tiempo, pero hay tiempo. Hay equipo, hay plantilla, hay afición, hay gente que os importa también, yo creo mucho, mucho, este club y que vais a apoyar y que cuando haya que criticar, yo voy a ser el, el máximo responsable y, y me criticáis a mí perfectamente, pero que, que sé que también a vosotros os importa y que, que todos vamos a, a remar en la misma dirección para que la Almería gane, porque es lo que queremos todos los que estamos en esta sala, creo que es todo lo, lo, que, lo que queremos. Mister, hemos visto en las tres sesiones lo que quieres de la Almería. Prácticamente ha sido como, no sé, un curso acelerado de lo que quieres, el sello que quieres que tenga tu, tu, tu equipo. Te hemos visto, no lo has dejado para dentro de dos o tres días, ¿no? sino desde el primer momento la intensidad, el carácter, la valentía, la personalidad eh, y el trabajo. ¿no? Te hemos visto estos tres días eh, a tope. Bueno, a ver, eh, sí, cuando llegas nuevo, pues siempre los jugadores están más, más receptivos, ¿no? Eso es lo importante es que lo mantengan con el, paso de, con el paso del tiempo, no solo los primeros días, ¿no? Porque normalmente cuando llega un entrenador nuevo, siempre todo el mundo, pues eh, lo hace con mucha intensidad, lo, lo importante es que los jugadores mantengan eso con el paso de, del tiempo, ¿no? Y bueno, sí, nosotros al final... Tenemos una, unas bases de jugar, eh, conocemos un poco bien a los jugadores, conocemos bien la primera división y lo que creo que tenemos que hacer y, y poco a poco vamos a necesitar tiempo. Es verdad que estamos trabajando sin muchos jugadores que, está, que estaban lesionados, jugadores importantes, es verdad que estamos trabajando sin jugadores que están con sus selecciones, pero bueno, con los pocos que tenemos ya hay que ir metiéndoles las, las ideas que tenemos nosotros. Y poco a poco que las, vayan, que las vayan cogiendo. Sí, Buenos días, Gaisca. Por aquí. Sí, hola, Paco buenos, Gregorio buenos días. de Diario de Almería. Eh, yo quería saber en los equipos de Garitano, eh, ¿los jugadores hacen el sistema o el sistema hace los jugadores? Bueno, he estado en, en diferentes equipos, ¿no? Cuando he entrenado en primera división, en la coruña Quizás tenía futbolistas más técnicos, con mucha más calidad, menos recorrido, tienes que jugar de una manera. ¿no? En el Atleti tienes jugadores con mucho físico, con, con, puedes apretar más arriba, puedes, puedes ejercer, poner la defensa muy alta porque atrás son rápidos. Tienes que amoldarte un poquito a los futbolistas que tienen. Nosotros aquí tenemos futbolistas de calidad, eh, de uno contra uno, eh, jugadores digamos, quizás un poco más anárquicos, pero eh, que lo que nos va a costar un poco es hacer equipo, ¿no? Eh, en algunas cosas y amoldaremos, lógicamente, yo tengo mis ideas, pero tengo que amoldarme más yo a los jugadores que los jugadores a mí. Tengo que ver qué jugadores tenemos, con, con quienes contamos ahora para estos primeros partidos y, y, lógicamente, pues a mí me gusta un tipo de fútbol que, que creo que, que ahora mismo nos puede venir bien y que... Y que, y que tenemos que, que ser competitivos, ¿no? Eh, esa es la palabra, ¿no? Eh, ser competitivos porque la primera división es muy exigente hoy en día y aquí todos vivimos de, de ganar partidos. Y, y bueno, tenemos que intentar revertir un poquito la situación en, en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tal? Buenas, Buenas eh, tardes, Antonio Martínez del Diario Marca. Eh, yo le quiero preguntar: decía que el problema no es tanto cualitativo, sino que el equipo eh, eh, tiene una gran plantilla que se le puede sacar más. Usted ha analizado al equipo antes de venir. Lo vimos desde el mismo lunes en el primer entrenamiento. ¿Por qué cree y dónde cree que ha fallado tantísimo el Almería como para estar en esta situación y cómo eh, puede cambiarle esta situación a usted? Bueno, a ver. Eh, yo no voy a nunca. Yo soy responsable del Almería desde hace tres días y todo lo que hagamos mal o todo esto, pues me podéis achacar desde hace tres días. No voy a entrar a valorar. Porque tengo muy buena opinión de los entrenadores anteriores, de Vicente, de Alberto. Máximo respeto a lo que han hecho, que seguro que ha sido lo mejor. Entonces, yo no voy a andar comparando o diciendo lo que se hacía mal o lo que. Yo voy a ser responsable de, de lo que hagamos a partir de, del partido dentro de 10 de días y a partir de ahí seré responsable de lo que haga el equipo, ¿no? Lógicamente, eh, hay cosas que más allá de las opiniones de unos o de otros que están claras. Una es que vamos los últimos. Y que no se ha ganado ningún partido y otra es que pues el equipo ha encajado muchísimos goles cosas que vosotros que son tangibles y que se pueden ver y que esas hay que mejorarlas si queremos ganar partidos en los matices en el cómo en el pues eso eh, o en lo que creo que se puede mejorar eh, eso no voy a entrar porque porque creo que, que tengo que ser muy respetuoso porque los entrenadores anteriores creo que eran buenos muy buenos y, y lo, han, lo habrán lo han hecho lo mejor y, y tampoco voy a entrar en, en esas cosas no sí si en el campo en el trabajo diario y, y ya, ya lo iréis viendo, ¿no? Permítame Gáezca y Larco, lo que acaba de decir, ¿no? El claro síntoma del equipo es la debilidad defensiva, como consecuencia ha encajado demasiados goles que en Primera División se pagan y también otra consecuencia es el bajo estado de ánimo de la plantilla. No sé si tiene, por lo tanto, una doble misión, ¿no? De un lado hacer que el equipo no encaje goles y también elevar la autoestima del equipo. Sí, eh, bueno, la autoestima es normal, tenerla baja cuando no te salen las cosas o cuando no ganas partidos, ¿no? Es normal. Cualquier equipo que llegues, que va el último, es muy difícil que el ánimo esté alto, que la autoestima esté alta. A los jugadores les afecta no ganar, lógicamente. Son personas, ¿no? Yo creo que al final el futbolista antes es persona que futbolista. Y pues a todos, yo creo que a vosotros también, cuando las cosas no salen bien o os pasa algo, lo que sea, pues siempre tenemos un estado de ánimo más bajo, ¿no? Nosotros venimos con un estado de ánimo muy alto que lo, normalmente lo tenemos de serie eh, y bueno, eso yo creo que también es una cosa buena que tenemos nosotros, que normalmente somos gente que, que aunque vayan mal las cosas tenemos un ánimo alto y eso lo queremos transmitir al equipo, ¿no? Ese entusiasmo, ese trabajo, ese, esas ganas de que las cosas salgan bien, incluso cuando van mal, ¿no? Y eso pues queremos contagiar un poco y... Y, y, bueno, lógicamente, la mejor manera de que los jugadores tengan la moral más alta y que crean un poquito más en ellos es a través de los resultados, ¿no? Muchas veces eh, los resultados son los que te dan esa confianza, ¿no? Y hasta que no lleguen, pues, pues, eh, pues hay, que, hay que competir, incluso cuando no te van las cosas bien. fácil solución al problema de la Bueno, fácil no es nada en primera división. No, no Fácil no es nada, pero claro, estamos trabajando en ello y... Eh, yo creo que, que con el tiempo siempre vamos a mejorar, seguro, con trabajo, con, cuando recuperemos también algunos jugadores lesionados, que son importantes, cuando, bueno, yo creo que también el fútbol hace falta un poquito de suerte de vez en cuando, eh, con, con unas cuantas cosas que, que pasen o que hagamos nosotros que pasen, pero lo primero es trabajar en ello, ¿no? Eh, creo mucho en el trabajo. En que, que, que hay que trabajar, si queremos salir de ahí, hay que currar, hay que entrenar, hay que sacrificarse, hay que tener una disciplina y luego un orden. Y a partir de ahí, yo creo que si tenemos eso, eh, tenemos jugadores como para luego en ataque hacer cosas, ¿no? Porque se han hecho cosas muy buenas también hasta ahora y, y creo que tienen que aparecer esos jugadores pues, pues que también tienen, tienen calidad, ¿no? Mister, de manera específica, me gustaría preguntarte si tienes ya en la cabeza algo para solucionar lo de Luis Suárez, que van a estar bastantes meses fuera, o, o, o esperas a, a ver lo que, lo que te va a transmitir el resto de, 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 de opciones que pueda haber, porque es una baja muy sensible, como muy notoria, y tú cuando has venido aquí ya sabes que no vas a poder contar mínimo tres meses con Luis. Sí, a ver, lo que tenemos que tener muy claro y muy mental, o sea, tenemos que mentalizarnos que tenemos que volcarnos con los que tenemos. No podemos empezar, a mí no me vais a oír nunca, de ahora en adelante, quejarme de que no tengo delanteros, de que no sé. Eh, cuando vas el último, cuanto menos te quejes, mejor. Tienes que saber lo que tienes y con lo que tenemos a eso sacarles el máximo rendimiento. Hay otros jugadores que ahora tendrán que aparecer, chavales jóvenes que, que igual no han jugado mucho en Primera División, pero tienen que ahora mismo son los que tenemos y a esos los tenemos que preparar para jugar para jugar ahora. Eh, es verdad que, que la baja de Luis pues es importantísima, pues es el jugador referencia del equipo, probablemente el más importante. Pero es que ya solo le voy a nombrar hoy, ya no le voy a volver a nombrar porque, porque no lo tenemos y, y ahora tenemos los que tenemos que, que, que tienen que dar, que, que pueden dar y con esos tenemos que entrenar y trabajar con ellos. O sea que eso nunca va a ser para mí aquí una excusa porque he venido sabiendo que está lesionado y que no va a estar y no quiero poner tampoco ninguna excusa en, en eso. Trabajaremos con los que tenemos y ya está. Muy buenas, míster. Aaron Martínez de Son Indalgo. Bienvenido a Almería. Eh, has comentado varias veces en esta rueda de prensa ya que tienes varios jugadores tocados. No sé cómo has visto al equipo en el plano físico, porque en el primer ente, no se sé, marchó Melero tocado o Imarezi. ¿Cómo lo estás viendo a, al equipo en ese plano? Bueno, han sido uno de un golpe y el otro unas molestias. Vamos a ver si no es mucho lo de Gonzalo. Eh, bueno, es pronto, solo llevamos tres sesiones. Eh, hoy volveremos a entrenar a la tarde. Hay que ir viendo. Eh, al final, cuando, siempre cuando un equipo no gana y tal, siempre se dice también ¿no, el tema físico tal. Eh, eh, no, no creo mucho en eso, ¿no? Eh, lógicamente, el equipo estaba bien entrenado y, y tenemos que mejorar en todos los aspectos. Cuando vas el último, tienes que mejorar en aspecto físico, en aspecto técnico, en aspecto táctico, para si quieres salir de ahí. Eh, pero. Eh, nosotros hacemos nuestros propios análisis, pero bueno, eh, yo creo que, que el equipo va a, estar, va a estar bien con el tiempo, va a mejorar y, y por eso estamos aquí y, y estamos trabajando en ello, pues en todo, los, en todo lo que creemos que podemos aportar o podemos, podemos mejorar. Pero tampoco olvidemos que también el equipo hacía muchas cosas bien o en muchos partidos, quitando en un par de partidos, ha estado en el partido, ¿no? quitando en Samamés o en Sevilla. Quizás en el, el resto de partidos el equipo ha estado cerca de conseguir resultados y pues le ha faltado alguna pequeña cosita también pero no podemos obviar que, que tenemos mimbres como para si estamos todos o, o recuperamos a gente poder competir competir en Primera División. Bien vamos yo quisiera que tú me dijeras cuál es el estado actual de dos jugadores importantes para el equipo que están llamados a ser titulares. Con, con, siempre con el máximo respeto al técnico, claro. Que son Robertone y Edgar. Nos preocupan porque estos dos futbolistas en el centro del campo pues son, son vitales. ¿En qué situación están ahora mismo? Bueno, yo creo que Robertone se va a recuperar. Eh, la idea es que en un par de días ya empiece a hacer con el equipo parte del entrenamiento. y Yo creo que a partir de la semana que viene será uno más. Si todo va normal, está evolucionando muy bien... Y va bien. Y Edgar, pues, ha, tiene algún problemilla más. Está pre pendiente de una prueba esta tarde y no parece que tenga gran cosa. Y estamos un poco más con más dudas, ¿no? No es nada grave, pero no acaba de arrancar en, eh, o mejorar demasiado, ¿no? Esperamos también tenerlo para, para la semana que viene, aunque eh, con Edgar somos un poquito más precavidos. Pero no son jugadores que tengan nada, nada grave o para largo, para largo tiempo. Sí, Mister, parece que me va a tocar a mí la pregunta del millón. Desde 2015 ha pasado mucho tiempo, ya volvió también por aquí, por esta sala de prensa, ve que ha cambiado. Eh, aquello quedó como un incidente, anécdota, sí, sí. cuéntenos, porque pasaría a colación y mejor dejarlo zanjado cuando, hoy. Cuando llevas tantos años en el fútbol y tal, pues siempre tienes alguna anécdota, no pasa nada, no. no no tiene importancia y, y de ahora no la tiene que tener. No, I translate eh, this que uh, What I read about it that the club here at Almería, en ese that moment make a statement defending the Cohen. Y lo que él ha podido saber es que Juanjo Moreno que Juanjo Moreno durante esa, cuando ocurrió este tema hicimos un comunicado apoyándole. No, pero vamos que me puedo tomar una cerveza con o sea, con el que pasó sin ningún problema hombre son anécdotas que pasan en el fútbol y que no tienen mayor importancia pero entiendo la pregunta y entiendo que, que sí que han pasado años ya Gaizka, eh, otra anécdota eh, un vizcaíno en Almería la historia del fútbol almeriense está plagada de Técnicos vascos que han triunfado en la Unión Deportiva de, de Almería. Esperemos que continúe la estela. Esperemos, esperemos. Son técnicos mucho mejores que yo, los que los que han estado aquí, vascos, y que han tenido mucho éxito. Y, bueno, pues ojalá yo pueda acercarme un poquito a ellos. Seguro que igual no voy a llegar tanto, pero, pero acercarme, ¿no? Vamos a ver si, si tenemos suerte. Lo que tenemos claro es que, pues eso, que vamos a trabajar a muerte, que, que, que estamos muy identificados ahora mismo todos y que también, pues eso... Que, que ahora no estamos para pedir estamos para dar ¿no? pero que, que al final que vayamos todos de, de la mano un poco y, y a ver si podemos sacar esto entre, entre todos porque bueno como os digo todos los que estamos aquí todos tenemos ahora mismo el mismo, el mismo objetivo y, y remar todos en la, en la misma dirección hola soy xavi ferrero periodista ¿no? de muskis del diario de Almería. Y le quería preguntar si el fichaje de Gaisca Garitano por la Unión Deportiva abre las puertas a, un, a la posible cesión de un jugador vasco, bien del Atlético, o de la Real, o que, bueno, que conoces estupendamente. Ahora mismo, hasta el mercado de diciembre, no hemos comentado nada. Nosotros ahora estamos enfocados, tenemos los jugadores que tenemos, como he dicho antes, disponibles y con esos tenemos que ir a muerte. Ahora mismo no estamos pensando en, en el mercado de invierno ni nada. Iremos viéndolo con las semanas o el club decidirá. No es un tema que me competa a mí ahora mismo. Ahora mismo tenemos los jugadores que tenemos y con esos tenemos que competir. Y, y, y solo te puedo, te puedo decir eso. Y tenemos que que hacer que, que con los que tenemos ganemos partidos, eso, eso lo tenemos claro. Muchas gracias Míster. Muy bien, Asteque pues se nada, todos. muchas gracias, pues, pues, venga. Vamos, vamos. a ofrecer cuatro o cinco preguntas máximo para usted. Muchas gracias, estar por ejemplo, el director general, para. Mohamed Tenassi, algo rápido, por favor. Se si necesita el turno de preguntas. Juanjo. <tú> Mohamed, buenos días, que... o buenas tardes ya. ¿Qué cree Mohamed que ha fallado para que el equipo en la novena jornada esté el último clasificado? Porque me imagino que cuando se hace el proyecto se hace con la mejor intención de que el equipo pueda estar en otra situación. ¿Pero qué cree eh, que ha sucedido para que el equipo esté en estos momentos en esta situación? What happened of Of course it's a bad uh, surprise for us being in this position. Uh, it was not expected, especially with this uh, Plantea. Um, also uh, it was not expected that we fired the coach because as you see that uh, since uh, Jose Gomez uh, one season, Ruby two seasons, uh, even in the moments uh, with Ruby, that we were in very bad situation, uh, the, the directors here in the club and the management always uh, defended him because um, we always uh, uh, defend the coach and uh, complete uh, the project to the end. Um, and uh, we don't uh, evaluate results; we evaluate the work that is done. Thanks, or you can translate because it's long. <laughs> La verdad es que sí, que es una mala sorpresa, porque con todo el trabajo y con esta plantilla, no esperábamos estar en esta situación. A su vez, que no esperábamos echar, tener que despedir al, a nuestro entrenador. Es algo que no hacíamos desde, desde José Gómez. Eh, para nosotros, con, siempre hemos defendido José, el trabajo José del entrenador. José Gómez, temporada, Rubí, dos temporadas. Claro, con Rubí hemos estado más de dos temporadas, con José Gómez, eh, con los. Por ejemplo, nosotros siempre no defendemos al, defendemos al entrenador y no lo evaluamos en base a los resultados, sino al trabajo y con ello conseguimos que Ruby completara a la perfección el, su su proyecto. In him and con Ruby estuvimos incluso en un momento muy malo y al final decidimos continuar con con él. Uh, things were going to be corrected but uh, honestly uh, this time I didn't have uh, this feeling that uh, that we will defend and we will uh, reach uh, the targets because uh, many things in the work uh, that everybody can see was not uh, on the right way uh, eh, trabajamos trabajamos muy duro por esto Ruby trabajo muy duro de forma correcta y Hubo momentos muy difíciles en los que mucha gente se lo planteaba y nosotros no fue opción. Sí es cierto que en esta ocasión ha sido diferente. No hemos tenido los mismos feelings que con ruby Ha habido demasiados detalles en diferentes aspectos de, del trabajo que nos ha hecho tomar esta decisión. Tenemos uh, todo el respeto Vicente yo ya prometí esta promesa muchas veces, que Almarea no se relegará. Y prometo de nuevo que estaremos aquí al final de la temporada, celebrando juntos que Almarea el próximo año estará en la primera división. Desde la Unión Deportiva Almería, todo el respeto hacia la persona de Vicente Moreno, pero al final hemos tenido que, que echarnos adelante, que tomar esta decisión para, por el bien de, del club. Siempre hemos dicho, siempre hemos prometido que no íbamos a volver a bajar a segunda división y hoy lo vuelvo a prometer. Prometo que no vamos a bajar a segunda división y que a final de temporada estaremos aquí celebrando esta ansiada permanencia. This uh, this project uh, is is correct that we made a lot of success in those four years, but uh, none of these uh, successes was easy. Was very hard and was very tough. We had many times a lot of bad luck. Uh, and I think that these moments are the moments that keep all the people here, from journalists to the fans, to politicians, to uh, management, players, every, uh, everybody. That what keep uh, keeps us uh, united, keeps us together more, and what makes this uh, project uh, more uh, strong uh, and more experienced, mature. This project, since we arrived, has had many successes. But it is true. Que, ha, que no ha sido fácil, que hemos tenido momentos duros. Y en esos momentos es en los que hemos notado el apoyo de, de la gente de Almería, de los aficionados, de la gente del club, de los periodistas, de todo el mundo, de los, incluso de los políticos, de, de todo el mundo que rodea al club. Esos son los momentos que nos han hecho estar más juntos y que seamos más fuertes para afrontar todos estos problemas. Y mi mensaje para todos, para los fans y para los jugadores también. Y mi mensaje para nuestros aficionados, para el equipo, para todos los que rodean a la Unión Deportiva Almería, es que recordéis que siempre durante todos estos años ha habido momentos duros, momentos difíciles, pero al final siempre hemos acabado consiguiendo el objetivo. Cierto que ha sido a veces en el último minuto, pero lo lograremos aunque sea en el último minuto y lo celebraremos juntos aunque sea en el último minuto. Miguel. Hola, buenas. Hola. El año pasado, en una rueda de prensa de una presentación de un futbolista, cuando pintaban bastos, tú dijiste que nos íbamos a mantener y, lo, y se cumplió. Espero que este año ocurra lo mismo. Has dicho que nos vamos a mantener y que sea así. Pero quiero preguntarte por algunos fichajes que yo creo que hasta ahora no están dando la talla, a ver cómo lo ves tú, eh, con los criterios que habéis tenido para traerlo. Me refiero, por ejemplo, a Ed, Edgar, César Montes, Baba, Coni, no sé si me dejo alguno más. ¿Recuerdas que el año pasado, en la presentación de Gloria, prometiste que no ibas a relegar y esto fue lo que pasó? ¿Qué esperabas que sucediera? Pero su pregunta es... He thinks that there are some players that we have bring in the season, but are not giving us the level expected. These players are Edgar, Montes, Lohan, and Kone. And, um, and you can add more names because the problem is not individual. Uh, we can see that the problem in the in our team this season is collective problem, and uh, and we are uh, working on that. But to put on three four names, no, because if you see, we, we have. Uh, a bigger problem than that and uh, we are going uh, to solve and you need to put the players in the correct conditions and correct atmosphere so we can evaluate them after that correctly because it will be unfair uh, evaluating uh, one player that is not giving the right conditions In reality we that you could add more names because it's a collective problem, not individual Eh, decir solo dos o tres nombres de jugadores no es no es algo justo. Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es algo más grande que señalar a un par de jugadores de, por su rendimiento. Al final, lo que tenemos un problema colectivo y así lo tenemos que afrontar entre todos. Eh, cuando podemos darle a los jugadores una atmósfera correcta, una situación más correcta, ahí quizás ya sí podemos evaluarlos uno uno por uno, pero ahora mismo entre todos tenemos que sacar la situación y Well. Y te prometo que esos nombres que, que has dicho Vas a poder ver un gran cambio En su rendimiento en los próximos meses Esa es otra promesa que te hace bueno, dos, very happy. Su, dos últimas preguntas, Antonio, luego Paco y cerramos. Yo momento. tengo dos, pero son rápidas. Eh, la primera, Mohamed, eh, usted es plenamente consciente, bueno, buenas, buenas tardes, es plenamente consciente de que la preocupación en el aficionado eh, pues se desborda en este en estos momentos en el que el ascenso se ve como una el descenso se ve como una posibilidad. Yo por eso le quiero preguntar eh, el aficionado está preocupado más allá de, de la categoría, que es lo que más le importa, pero también el proyecto. En caso de un posible descenso, Dios quiera que no, eh, el, ¿la fase 2 del estadio y la ciudad deportiva se pararía o se seguiría adelante? for us to of course they they have the right to be worried but uh, I think our fans even seven seasons before we arrive the team stayed in the second division in the last week so they are well uh, prepared and experienced uh, for these uh, struggles um you can translate mm. <laughs> que lo primero es que él ve normal y lo comprende que la que la afición esté un poco preocupada Pero también entiende que siete años antes, siete temporadas antes de, de que llegaran ellos, durante esos años nos hemos salvado siempre en el último momento. Así que a esto la afición... Al, al Marea nunca se rende. <laughs> sí, sí, sí. La afición tiene mucha, mucha experiencia y ellos nunca se han rendido. Uh, y sé

and we, we just need now win a match and then uh, the things are back to, to, to the beginning again because we are uh, now five points away. it's not, uh, it's not uh, too big a difference and many teams around. so uh, we have big possibilities. we just need to do our work. Uh, correct. Eh, lo que necesitamos ahora mismo. es ganar que todo vuelva al punto de, de origen. al final vemos que los equipos no están demasiado lejos. son cinco puntos que para la situación, para el momento de la clasificación, es verdad que es lejos, pero para una temporada entera, no es algo que esté lejos. necesitamos acercarnos a esos equipos. no es algo imposible. y al final, por trabajo, no va a ser. Plus uh, the second part, uh, we are uh, we are going forward to complete the project. And uh, as I said, we will we will uh, we did this promise not going to second division. So don't worry, uh, I'm sure uh, I'm sure of what I'm saying. Siempre nosotros nuestra idea es completar esto es sobre la segunda pregunta que has hecho. Nuestra idea siempre es completar el proyecto y como te hemos dicho vuelvo a repetirlo es que no vamos a descender a segunda división. Así que no, no hay dudas sobre el proyecto. La segunda pregunta, eh, Mohamed, era hace poco comparecía aquí, la última vez que compareció. Usted le preguntaba sobre el mercado de invierno. Eh, en ese momento, en la situación, el panorama era diferente. Ahora hay lesiones, hay lesiones importantes. Eh, ¿Tienen pensado acudir a ese mercado de invierno, al que a priori quizá eh, no, no lo teníais pensado? Gracias. Uh, now we have only two serious uh, injuries, so, uh, only two, and uh, two of them. Uh, Carlos earlier said that Luis Suarez will take a lot, a lot of uh, months, and this is not correct. Um, uh, Luis will be back before January. Uh, the same for Pubil also. So, uh, because Luis uh, will take uh, six weeks to come back and another uh, two or three weeks for, uh, for uh, recovery and physiotherapy, and this. So, it's um, two months that passed already two weeks. So, uh, I think. Uh, We will be completed before January and then we have uh, time to to uh, evaluate which positions we need uh, together with the coach and uh, if we need, of course, we are uh, always reinforcing the team. Eh, lo que él te, te puede confirmar es que lesiones importantes es importante, verdad que parece, pero no no para ese mercado de invierno. Al final tenemos a Pubil y a Suárez, que os puedo decir que volverán antes de enero, seguro. Al final el tema de Luis Suárez son seis semanas, más dos, tres de recuperación. Estamos hablando de dos meses, de lo que ya han pasado dos semanas. Eh, pero bueno, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese me mercado, habrá tiempo para evaluar nuestra posición, nuestras necesidades. Lo haremos junto al entrenador y en base a nuestra situación y la consideración de ambas partes. Veremos qué oportunidades nos da el mercado. and also i don't think the problem of almereyra now is lack of players we have a lot of players i think we have surplus of players the problem as the mr said here that these new names didn't adapt individual uh, to get their best form and didn't adapt as a team in a system uh, till now and uh, of course we knew that uh, when you change a lot of players in two seasons consecutive it's a big risk because of these things but this needed to be faced with a lot of hard work and I think this hard work was not done that's why we are in this situation so now we are uh, correcting this and um, and uh, we only need time and uh, things will be on the right track and then also highlight that don't think the problem is that there pocos jugadores, tenemos una plantilla bastante completa. Lo que sí sucede, como ha dicho eh, Gaizka, es un, podemos, cuando cambian muchos jugadores, cuando fichas nuevos, al final necesita un periodo de, de adaptación, ya no solo individual, sino como equipo. Es cierto, cuando haces esto, este número de fichajes estás cometiendo un riesgo, pero esto también siempre, no somos el primer equipo, esto se afronta con trabajo duro, con persistencia y es algo que quizá pues hemos tenido que que estamos corrigiendo ahora este, vamos a intentar resolverlo vamos a dar ese trabajo duro para corregir esta situación necesitamos tiempo eh, y esperamos hacerlo que este problema de adaptación se recupere lo antes posible la última paco Sí, casi que me la había quitado Antonio, cambio el tercio. Yo le quería preguntar a Mohamed, ¿hay percepción en la afición de Almería de que parece que turquía ya no está tan encima del equipo como estuvo en su momento? Es debido a sus obligaciones, eh, aunque no lo parezca, imagino que eh, sigue muy en contacto con, con vosotros. Eh, cuéntanos un no. poco. Uh. No, he's in contact with us uh, every day, more than once. But uh, but uh, I always said that here, uh, the minister, his excellency, uh, visit almaria three, four times in five years uh, since the first day. Also, he couldn't come here a lot of time, and this is normal. But uh, in all the critical moments we had, we found the guy. Even when he was sick, he come to support us in Espanol. In a moment that he is not sure if the team stay or no. Uh, but uh, I keep reminding the people that, uh, that uh, His Excellency is a man of state uh, with a lot of obligations. Uh, you can see on his uh, social media that he is always uh, traveling around the world uh, with, uh, with a very busy schedule. So it's, uh, it's uh, normal, but uh, all the people here in the club uh, are in contact with him on a daily basis. and with his uh, with his team also in Saudi Arabia was uh, his office um uh, so no it's it's uh, it's the same and uh, actually in the bad moments I always find the support from him <coughs> eh la verdad es que no que desde el club todos los días tenemos contacto con él siempre al final él está muy pendiente de nuestro trabajo y siempre lo decimos su A ver, la, su Excelencia, es verdad que ha hecho cuatro o cinco visitas al club, el, el, pero también ha habido difíciles situaciones. Es normal también por su estatus, por su pero siempre, siempre que le hemos necesitado, él nos ha apoyado. Incluso cuando hasta la última vez ha estado un poco enfermo, eh, vino con nosotros a Barcelona para, para afrontar el problema. Al final. Hablamos de un ministro de, de un país como Arabia Saudí. Es una persona con sus obligaciones y lo podéis ver en sus en sus redes sociales. Siempre está viajando por alrededor del mundo, tiene muchos proyectos, muchos eventos. Es una persona muy ocupada, pero todos en el club a diario estamos en contacto con él, con su oficina, con sus trabajadores. Es lo mismo desde desde el primer día y siempre contamos con su apoyo, sobre todo, sobre todo en los momentos más difíciles. And also, um Uh, I think that uh, the Minister Turkey already uh, gave us here in this project and for this uh, province um, uh, a lot of good things. He gave us the conditions, he gave us the, the, the hope, he gave us the dream, the illusion that uh, we can change Union Deportiva Almeria to another project with good infrastructure. Uh, he gave us a chance here to dream and to live this dream until now. And I think uh, the dream worked and became reality, and we are in the first division. And now soon we will celebrate uh, we celebrated already changing the stadium for phase one, and soon we will celebrate phase two and the academy. Um, and I think uh, uh, the guy already put the light, uh, put the spotlight uh, on Almarea as a province, as the capital city, and also for the club. And I think now it's uh, depending on, on, uh, on me personally, uh, my team. Uh, of los empl uh, of employees here also the players to to uh, pay back to this man the y that he took and dio the confidence that he gave and put in all of us eh, también quiero destacar que el ministro su excelencia Turquía, de la Seix, nos ha dado mucho nos ha dado mucho ...a Almería, al club, a la provincia... ...nos ha dado condiciones, nos ha dado esperanza... ...nos ha dado el sueño de cambio... ...de tener un club mejor, de tener infraestructuras mejores... ...y este sueño, este sueño que nos dio en su día... ...se está haciendo realidad... ...la Unión Deportiva de Almería está en la Liga... ...el estadio, lo hemos podido celebrar una... ...cómo ha cambiado el estadio... ...vamos a hacer aún más mejor en el estadio... ...la academia, al final... Gracias a, a su trabajo, ha logrado poner a nuestra ciudad, a nuestra provincia, aún más en el papa de, de lo que ya estaba. Todo todo lo demás, a partir de ahí, al final, depende de mí, de mi responsabilidad, depende de mi equipo. Y el, nuestra responsabilidad es devolverle a su, a su excelencia, Turquía al buenos resultados para que esté orgulloso de nuestro trabajo y de su equipo. No creo que podamos pedirle más de lo que ya ha he hecho. <laughs> Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mohamed. Thank you.